es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés, sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura y nos vamos para allá. Esos mensajes que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros. Muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio, Señor, que tú nos das de día a día.
para comer ese plato exquisito, ese plato especial de águilas, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, un mensaje glorioso que ha salido para todo el mundo, Padre. Apocalipsis 17 entrando en escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Nuestro profeta se ha ido, profeta gentil que estaba oculto para sabio y entendido, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Nuestra realidad de este último tiempo, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo, esta es la lectura, este es el glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Te pedimos, Padre amado, a todos los hermanos y hermanas que estarán en la cena, que nos guíes con tu Santo Espíritu a través de la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Iniciamos en los párrafos 21. Dice, pero luego algo sucedió, una decisión. Eso es lo que nos sucede a todos nosotros en las sanidades de ustedes y demás cosas. Ustedes se darán cuenta que parece que algo no obró exactamente bien. Recuerden, ese es el enemigo. Y Dios está permitiendo eso para darles a ustedes una prueba de ello, para ver lo que ustedes van a hacer. Miren, en lugar de que Jesús viniera como Juan dijo que él vendría, y Juan vio la señal y sabía que era él. Él lo introdujo al público. Ese es él, pues yo veo la señal que Dios me dijo. Pero cuando se metió en problemas y su ojo de águila se le empañó, como dijo Pembe, y él no vio tan bien, él pensó, miren, yo prediqué que el Mesías iba a liberar al pueblo. Y aquí está un hombrecito manso empujando de aquí para allá, es un Mesías extraño. Párrafo 22, pero lo que él no podía entender es que ahí estaba la señal sobre él, pero todavía él era muy diferente. Él no era ese gran hombre yendo por allí destrozando todo como él pensó que él haría. Él era un hombre pequeño, algo manso, humilde, empujando de aquí para allá. Ustedes saben, ¿qué hombre tan extraño es este? Así que envió dos de sus discípulos y dijo, pregúntenle, ¿es él? Miren, ese fue el cumplido de lo más inadecuado que él le pudiera haber dado a Jesús. Después de que había anunciado que ese era el Mesías, y luego venir y decir, ese es él. Pero Jesús entiende nuestras debilidades. Él en respuesta le dio a Juan el cumplido más grande que él le pudiera dar a cualquier hombre. Obsérvenlo. Cuando Juan vino y dijo, cuando Juan envió a sus discípulos, vinieron, dijeron, ¿eres tú él? ¿O esperamos a otro? Párrafo 23. Miren, Jesús nunca. Ustedes saben, Juan estaba en la cárcel y Jesús sabía eso. Así que él nunca le dio a él un libro de cómo comportarse en la cárcel o algo así. Ni le dio algunas reglas y regulaciones de la campaña. Él simplemente dijo, quédense y esperen hasta que el servicio termine. Luego vayan y díganle la que ustedes vieron. Así que cuando ellos vieron al cojo andar, al ciego ver, y me puedo imaginar viendo a nuestro Señor parado allí, mientras los discípulos se fueron subiendo las colinas, y él los observaba. Él volteó y dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver una caña sacudida por el viento? No así, Juan, no, no, no así, Juan. Ustedes no lo iban a empujar a él de aquí para allá. Dijo, ellos besan a los bebés y casan, entierran a los muertos. Ellos están en los palacios de los reyes. Párrafo 24. Eso es. Ellos no saben. Ellos juegan con un cortaplumas. Ellos no saben tomar una espada de dos filos y pararse allá en el frente de batalla donde ustedes pelean contra los demonios y cosas así. Ese no es la clase de hombre. Dijo, ustedes no, eso no es lo que ustedes salieron a... Dijo, ¿qué salisteis a ver? Un profeta. Dijo, yo os digo, y mayor que profeta. Él sí lo era. Él era un mensajero del pacto y él era más grande que un profeta. Creó un vínculo entre esos dos. Párrafo 25. Miren, encontramos a nuestro Señor entonces en su obra, que Él no reclama hacer nada por sí mismo, sino lo que veía al Padre hacer.
Él le daba toda alabanza a Dios, algo que no era natural, sobrenatural. Toda armadura que nosotros tenemos, hermano, toda nuestra armadura es sobrenatural. Nosotros no tenemos nada que sea natural, debemos creerlo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Miren, vayan a la farmacia y cómprenme 25 centavos de paciencia. Yo la necesito. $5 de amor. Yo pudiera usar mucho de eso. Ven, ven. Es ese algo que no se ve. Esa es todo nuestra armadura. Nosotros estamos parados en el mundo que no se ve, mirando a las cosas que no se ven. Sin embargo, nosotros las vemos porque nuestra fe las detecta y dice que están allí. Ven. Párrafo 26. Y cuando Jesús, un día una enfermedad azotó a la familia de su amigo y él se fue, el padre le había dicho que se fuera, porque él dijo, San Juan 5:19, que él no hacía nada hasta que el padre le mostraba, no que el padre le decía, sino lo que le mostraba, y él se fue. Y las hermanas amorosas de Lázaro enviaron por él y dijeron, ven, ora por tu amigo, él está enfermo. Y en vez de ir a ese amigo amoroso y de ayudarles en ese momento de necesidad, después que ellos se habían salido de sus iglesias y todo para ser sus discípulos, él ignoró el llamado y siguió adelante. Luego, cuando ellos enviaron otra vez por él y en lugar de responder a ese llamado, él se fue más lejos. Miren, parece que eso hubiera destrozado a cualquiera. Bien, pero cuando la fe toma control de algo, no hay impedimento para eso. Eso se quedará allí mismo. Bien. Párrafo 27. Miren, cuando él regresó, finalmente él dijo, Lázaro duerme. Esa era la manera que él conocía. Pero los discípulos dijeron, oh, sí, él duerme, él está tomando un descanso, él está bien. Él entonces tuvo que decirles en su propio lenguaje, Él ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, pero voy a despertarle. Pero cuando Marta vio eso, que Él había venido a la ciudad, ella fue a Él y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ven. Y Él dijo, tu hermano resucitará. Párrafo 28. Miren si se fijan. Cuando él fue al sepulcro donde estaba Lázaro, miren, él sabía exactamente lo que iba a suceder. Estoy seguro que todos nosotros creemos eso. Él sabía, porque él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y esa es la razón que él no había ido. Esa es la razón que él dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Porque le hubieran estado pidiendo que orara por él, cuando él ya sabía por medio de una visión que él no debía orar por él. Él lo iba a resucitar de los muertos. Ven. Y él dijo, voy a despertarle. Pero ustedes recuerden que cuando él se paró al lado del sepulcro, dijo, tú ya me has, pero por causa de estos dijo esto. ¿Ven ustedes? Porque ellos, eso como un ejemplo. Entonces él llamó a Lázaro del sepulcro, un hombre que había estado muerto por 4 días. Él lo llamó a vida otra vez y éste se puso de pie y vivió. No hubo una sola cosa que se dijo allí acerca de que él se debilitase o que tuviese algunos resultados físicos de eso, porque era el Padre usando su propio don. Dios le había dicho automáticamente a él. Párrafo 29. Pero pasando a través de una multitud de gente un día, donde una mujercita tocó el borde de su manto, una mujercita en el tiempo de la menopausia estaba teniendo flujos de sangre, y entonces ella tocó su manto, y él se detuvo, dijo, ¿quién me ha tocado? Siento que me he debilitado. Ven, eso fue la mujer usando el don de Dios. Ven, él era el don de Dios, el don más grande que haya sido dado al mundo. Fue cuando Dios dio a su hijo. Todos nosotros admitimos eso. Ven, ven. Dios estaba usando su don. Párrafo 30, por último. Es como, por ejemplo, esto. Todos nosotros, hay un carnaval en la ciudad. Y nosotros, los pequeñitos sureños, ustedes saben, no teníamos dinero. Y así que nosotros quisiéramos ver ese espectáculo. Está dentro de una cerca grande de madera. Y el hermano William, aquí, digamos que él es corto de estatura.
y fuerte, robusto. Y yo soy un hombre delgado, grande, algo. Y entonces tal vez, quizás él pudiera cargar el agua para los elefantes. Él es fuerte, yo no podría hacerlo. Quedo muy alto desde el suelo. Ven, yo no podía cargar el agua que él cargó porque él estaba hecho corto de estatura y fuerte. Miren, él no puede evitar ser así, ni tampoco puedo yo evitar ser de la manera que soy. Disculpen, mis amados hermanos, estamos lecturando este glorioso mensaje. Más al principio no fue así. Estamos a finalizar este párrafo del 30. Y de esa manera es con cada uno de nuestros ministerios. Ven, no podemos evitar lo que somos. Dios ha puesto en la iglesia. Ven, Dios lo hizo por gracia soberana. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafos 31, hermana Reina, del 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, mas al principio no fue así. Párrafo 31. Bueno, miren, todos nosotros nos preguntamos qué hay más allá de esa cortina allá. Eso es lo que todos estamos haciendo hoy en día. ¿Qué es? ¿Qué hay más allá? Hemos llegado, como el rey de Inglaterra cuando era llamada la tierra de ángeles, cuando San Nicolás llegó allí y bautizó al rey de Inglaterra en el nombre del Señor. Cuando él estaba sentado al lado de la chimenea esa noche y un pequeño gorrión entró de la oscuridad y voló adentro, voló alrededor. Y salió volando. Y San Nicolás le dijo, ¿de dónde vino? ¿Y a dónde se fue? ¿Ven? Y eso impactó al rey. Así que él bautizó al rey. Y así empezó el cristianismo en Inglaterra. Miren, el pensamiento de dónde vino. Un lugar que él conoce, su mente no lo puede comprender. Y luego él cierra sus ojos. Y regresa a ese lugar. Él es inteligente aquí. Él sabe. Y él sabe que vino de alguna parte. Y sabe que va a alguna parte. Pero no sabe a dónde. Miren, eso es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. Miren, cada uno de nosotros somos mensajeros de esa tierra. 32, miren. Nosotros estamos parados aquí esta mañana y miramos a nuestro alrededor. No hay lugar alguno por el que podamos meternos, pero finalmente miro y hay un ojo de madera aquí que está muy alto. Yo digo, hermano Wilson, yo nunca alcanzaré, hermano Branham. Soy demasiado corto de estatura. Yo nunca lo podría alcanzar. Pero yo estoy hecho un poco diferente. Yo puedo alcanzar si salto alto y me agarro de él con mis dedos y me impulso hacia arriba y miro. Nos estamos preguntando, ¿qué hay del otro lado? Miren, esa es una manera ruda de expresarlo, pero yo espero que ustedes lo entiendan. Esa es la posición esta mañana, mientras nos paramos juntos, ¿ven? Ustedes tienen algo que hacer. Yo tengo algo que hacer. 33. La mía. Yo nací para ver visiones. Miren, en la plataforma, ahí viene. Alguien viene ante mí. Miren, se necesita la fe de ellos para hacerlo. Es la propia fe de ellos. Miren, es igual que una velocidad, entrando en una velocidad, cambiando.
Ustedes están subiendo una colina en un automóvil y entonces cambian velocidades. ¿Ven? Yo no puedo cambiar esa velocidad. Él es quien lo hace. Y entonces, quizás horas antes que venga la reunión, yo estoy en oración y a solas. Y entonces veo esa luz acercándoseme y nadie me habla y yo entro. Sería mejor si solo entrara al edificio, no hablara ni nada, empezara directamente con la línea de oración. Sería mejor. Pero en vez de hacer eso, yo hablo por un rato. Esa clase de reuniones no pudieran durar mucho porque le saca la vida a uno. 34, pero miren, aquí está parada una persona. Nosotros aquí juntos ahora queremos mirar más allá de la cortina del tiempo. Miren, yo me acerco corriendo a la cerca, doy un salto muy alto y me agarro y me impulso hacia arriba y vuelvo a bajar. ¿Qué vio, hermano Branham? Un elefante. Oh, ¿lo vio? ¿Qué más vio usted? Eso es todo lo que tuve tiempo de ver. Uy, se requiere fuerza. ¿Ven? Casi me agotó. ¿Qué fue? Fue la persona que está parada delante de mí. Vean, fueron ellos quitándole algo a uno. ¿Ven ustedes? ¿Qué vio usted? Usted tiene un tumor. Se fue de mí. ¿Ven? Es un esfuerzo. Me cansé. ¿Qué más vio usted, hermano Branham? Tengo que ir otra vez. Muy bien. Uno vuelve a subirse. Muy bien, se sube otra vez y se impulsa y se esfuerza, ustedes saben. Y cuando menos piensa, se baja. Usted es la señorita fulana de tal de la tercera. ¿Ven? Ahí lo tienen. Ustedes mismos están haciendo eso. Esos son ustedes. No usándome a mí, sino usando un don que Dios envió para ustedes. ¿Ven? Pero la parte física es la que se perjudica. 35. Miren, ¿qué si el director de ceremonias del circo pasa por allí, el jefe de toda la cosa? Dice, ¿qué está mirando, hermano Branja? Sí, yo lo conozco a usted. Yo le quiero mostrar algo. Me levanta, me sostiene en su mano o algo así y dice, ¿ve usted esa tienda? Esa gente hace esto y va aquí y por acá y por allá. Yo simplemente estoy allí mirando. ¿Ven? Eso está bien. Entonces, cuando él permite, cuando me pone en el suelo, yo no estoy cansado. ¿Ven? Ese es Dios usando su propio don. ¿Ven lo que quiero decir? De esa manera lo hace. Sí, 36. Miren, la gente aquí, algunas de estas personas que están conmigo, quizás algunos de ustedes son desconocidos para mí. La visión que sale allá cuando soberanamente él la envía, no hay queja respecto a eso. Algunas veces bajo la unción uno está sin aliento en su cuerpo o respiración por 50 o 60 minutos, ¿ven? Y él me dice lo que será exactamente al punto, dónde será, cómo sucederá y todo. Toda la escena de toda la cosa. Y Dios es mi juez, ante cuya Biblia me paro aquí, que nunca ha fallado una vez, ni una tilde de las miles de veces. Pero no hay quejas acerca de eso. Pero en una reunión, cuando un pequeño individuo viene, como esos son ellos usando ese mismo don, ¿ven? Es la persona usándolo. ¿Lo captan ahora? Jesús no sintió ningún esfuerzo cuando él levantó a Lázaro del sepulcro, porque el Padre se lo había dicho a él. ¿Ven? Pero miren, cuando llegó una mujer usando ese don, virtud había salido de él. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso es lo que lo hace. Y amigos, son ustedes los que hacen eso. ¿Ven? No soy yo, son ustedes que lo están haciendo, la fe de ustedes. 38. Miren,
Solo hay una cosa que me gustaría decir ahora, otra vez, porque ellos probablemente nos van a despedir de aquí, pero miren, observen lo que él dice. No se vayan tan rápido, ¿ven? Me imagino que el hermano Border pueda que les explique eso a ustedes en la reunión de apertura, ¿ven? No se vayan tan rápido. Cuando dice, aquí está una persona que está aquí, tiene un tumor o un cáncer. O, miren, permítanme darles una pequeña ilustración. Digamos, por ejemplo, que tomemos al hermano Williams aquí y yo pienso que dará, tenemos tanto así de tiempo, así que nosotros no nos tomará. Miren, yo nunca lo había visto a él antes. Digamos que yo nunca lo había visto. Yo estoy en la ciudad de Nueva York y él va hoy aquí a un doctor y él está usando ese traje claro, bonito y una corbata. Y él va al doctor y el doctor le dice, reverendo, siento mucho decírselo, pero usted está sufriendo de tuberculosis. No hay nada que le pueda ayudar ahora. Usted está en un estado donde es muy tarde para contrarrestarla. Así que lo va a matar a usted. Bueno, él empieza a preguntarse, alguien, su fe lo capta. Creo que le pediré al hermano Branham que ore por mí. Él oye al respecto. Él va a Nueva York. Yo estoy en Nueva York. Y entonces él está usando un traje negro con una corbata roja y no está usando sus lentes. Y él sube a la plataforma. Yo estoy parado allí. Nunca lo había visto en mi vida y él nunca me había visto a mí. Yo digo, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo contacto con su espíritu, ¿eh? Solo para ver qué clase de sentir. Algunas veces nos encontramos con impostores, nos encontramos con críticos. Tuvimos uno en la reunión anoche que casi me hizo pedazos. Así que esa es la razón que yo no pude llamar esa línea de oración y era terrible. 40. Y así que entonces yo me paro allí y digo, ¿cómo está usted? Él dice, ¿cómo está usted? Yo entablo una conversación. Al poco rato veo algo delante de mí. Yo digo, usted está sufriendo de, yo voy a decir un discernimiento bastante largo. Digamos que no hay nadie más en la plataforma sino él, ¿ven? Para estar allí esa noche. Yo digo, usted está sufriendo de tuberculosis. Eso es correcto. Mire, usted estuvo con un doctor. El doctor tenía bigotes y usaba lentes y de cabello canoso. Y él lo examinó y le dijo, ¿y usted no es de aquí? Usted es de una región donde hay mucha arena y lo demás. Usted es de California. Sí, eso es correcto. Usted es un ministro del Evangelio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, a más al principio no fue así. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 41. Dice, ve, yo estoy observando lo que él está haciendo. Y quizás yo vengo a esta mismísima reunión y pueda que me encuentre con alguien más ahora. Y recientemente él estaba usando un traje blanco, un saco claro con una corbata clara. Ustedes estaban sentados a la mesa escuchando a alguien hablar. Usted estaba usando lentes y una señora se sentó al lado suyo, algo robusta, y estaba usando un vestido rosado. Usted sabe que era justo esta ocasión, aquí, ven, y eso se va de mí. Yo no sé lo que dije, ven, yo estaba parado aquí observando eso. Bueno, quizás él está todo emocionado para entonces. Alabado sea Dios, Dios, eso es correcto. Yo estaba escuchando al hermano Branham hablar, ven, igual, eso es exactamente. Yo estaba usando ese traje, aleluya, y se baja de la plataforma. Párrafo 42.
Miren, él no esperó lo suficiente. Ven, él simplemente está. Ese es él haciéndolo. Eso es lo que hizo su propia fe. Miren, esperen y vean lo que Dios dice al respecto. Ven, miren, si nada más sucede, si yo me paro allí un momento y nada sucede, yo sigo observando. Si nada sucede, yo miro otra vez. Y si él todavía no tiene esa sombra, yo digo, voy a orar por usted, Señor, y luego lo despido. Pero si ustedes lo oyen responder y decir, así dice el Señor, ven, miren, su fe es lo que trajo eso de Dios. Pero miren, esto es Dios respondiéndoles a ustedes. Ven, yo todavía no sé lo que va a suceder, porque yo, eso fue su propia fe que hizo eso. Eso no dijo que él fue sanado. Ven, eso únicamente fue su fe moviendo a Dios para hacer eso. Le dijo de antemano. Y miren, esperen hasta que lo prediga. Ven, entonces él regresa. Y yo quizás años no veo a él, años después, ya un anciano, ven, y dijo, y digo, Señor, así dice el Señor, usted está sano. Por esto, para aumentar su fe, mañana usted está en una ciudad extraña, usted estará caminando por la calle y alguien lo va a tocar en su brazo, usted volteará, será un vencedor de periódicos, vendedor, perdón, de periódicos, y usted morirá, mirará un reloj. Y serán las 12. Exactamente por esto usted sabrá. Ven, miren, uno es lo que él atrae de Dios. Lo que se sigue es lo que Dios le dio a él. Él lo hizo la primera vez. Ahora es así, dice el Señor. Ven, eso es lo que sigue. Ven ustedes. Párrafo 43. Luego al siguiente día, él se va y les dice a los amigos que estaban con él, a algunos de ustedes, hermanos ministros, ¿no fue eso extraño? Ven, miren, si únicamente es su fe la que ha hecho algo, él sabe que su fe ha tocado a Dios, pero miren, ¿qué le dijo Dios? Él no esperó lo suficiente para darse cuenta. Ven, él se bajó rápidamente de la plataforma. Miren, él estará yendo por ahí al siguiente día diciendo, ¿saben qué? Y alguien lo toca y él dice, ¿qué? Son las 12. Dice, ¿qué? Ven, entonces nada lo puede hacer a él alguna vez dudarlo. Él está, sencillamente está anclado allí mismo. Ven, párrafo 44. Aquí, el hermano Evan, aquí sentado, aquí mismo. Miren, nosotros sabemos que no debemos usar los dones de Dios como tablas de Ouija. Tablero alfabético usado en espiritismo. Sabemos eso. Nosotros no podemos jugar con los dones de Dios. Él no se los daría a alguno que hiciera eso. Eso es correcto. Ese hombre me había venido a visitar, él y su esposa y sus niños. Y hay mucho que se pudiera decir acerca de estas cosas, pero aquí está lo que sucedió. Algo así que es un pequeño testimonio. Él tenía un automóvil nuevo, todavía su ropa y cosas dentro de él. Él se detuvo en la cafetería Miller en Louisville y en Kentucky. Uno puede vender un automóvil mientras uno tenga un uno. Ellos le hacen un título. Ven. Y ellos tenían una banda de ladrones allí que estaban robando automóviles. Se los llevaban y los pintaban otra vez, les hacían un título y los vendían. Oh, ellos era terrible. Párrafo 45. El señor Evans, viniendo de 200 millas, como 750 millas desde Georgia, para llegar allá, acababa de llegar manejando, apagó el automóvil y entró a comer. Al salir, el automóvil, la ropa, la grabadora, todo lo que él tenía estaba destruido, perdido, no sabía dónde estaba. Así que allí estaba él, a cientos de millas del hogar, sin dinero, sin ropa, sin nada y un automóvil nuevo desaparecido. Bueno, ellos se pusieron en contacto con el hermano Solomon y yo creo que con el hermano Simpson y con algunos de los hermanos de allí. Así que finalmente ellos dijeron, vayamos allá y pidámosle al hermano Branham que pregunte. Así que ellos llegaron a mi casa y eso es lo que hacen las entrevistas privadas. Ven, nos quedamos ante el Señor hasta que algo suceda. No es como encontrarse con ellos en la plataforma. Es cuando ustedes se quedan allí y simplemente esperan. La gente está allí, proveniente del ultramar y alrededor del mundo, esperando. Algunas 300 citas están esperando ahora.
Ven de todas partes para averiguar acerca de estas cosas. Párrafo 46. Y así que luego el hermano Evans y el hermano Fried y muchos de ellos fueron allá a mi casa. Cuatro o cinco hermanos. Hermano Willy, yo no sé si usted estaba con ellos esa mañana o no. Y sé que sí estaba con ellos el hermano Fried y no puedo recordar cuánto estaban allí. Y nos postramos ante el Señor ahora. Miren, todos estos aquí son ministros. Confío. Todos ustedes son creyentes, ven. Uno tiene que encontrar la condición, uno tiene que encontrar la causa antes que pueda encontrar una cura. Siempre. Ven, un doctor, si ustedes entran en su oficina y dicen, doctor, yo estoy sufriendo, yo estoy de mi estómago, tengo un dolor de cabeza y él le da una aspirina y lo envía a casa. Él está tratando de deshacerse de usted, ven. Un verdadero doctor diagnosticará ese caso hasta que él encuentre la causa. Y de igual manera es cuando pasan por una línea de oración, poniendo manos sobre la gente, diciendo, Gloria a Dios, aleluya, créanlo, Gloria a Dios, sacúdanse. Ven, encontremos la causa primero, ven, párrafo 47. Pudiera ser algo que Dios puso una maldición sobre esa persona para hacerlos que hagan una cierta cosa. Y uno viene y se la cita, como lo hizo Moisés golpeando la roca, o Elías, porque él fue llamado calvo, maldijo a esos niños y lo demás. Uno tiene que tener cuidado con los dones de Dios, uno tiene que tener cuidado con lo que está haciendo. Bien, cuando empieza a maldecir y a echar fuera demonios y cosas así, cuando uno no sabe de lo que está hablando, uno se mete en problemas con Dios, ven, porque uno tiene que darse cuenta de lo que ha sucedido. Si algo está allí causando que eso suceda, entonces vale más que esperen y le digan a esa persona al respecto y que primero enmiende eso. Así que lo que hay que hacer es esperar hasta que uno encuentre la causa. Entonces uno, la cura ya está perfecta. Si uno puede encontrar la causa. Desháguese de la causa y de ellos, igual que si un terrón de tierra está sobre alguna cosa, igual que una parte del maíz en el que una vara cayó sobre él haciéndolo crecer torcido. Simplemente mueva la vara y crecerá derecho. Es la misma cosa, ven, uno tiene que encontrar primero la causa, pero averigüe lo que está causando que haga eso. 48. Miren. Y el señor Evans entró y dijo, hermano Branham, él dijo, me costó la historia, perdón, me contó la historia. Yo dije, acudamos a Dios y nos hincamos para orar y mientras estábamos orando, uno tiene que salir. De igual manera es al resucitar a los muertos. Ustedes han oído de las reuniones, lo han visto, saben que está escrito, declaraciones firmadas por doctores de gente que estaba muerto. Y ya yo he visto cinco de ellas en mi propio ministerio, humilde. Uno tiene que encontrar esa alma que está allá en alguna parte y regresarla, traerla de nuevo. Y el Espíritu al salir, Él envió su palabra, ven. Párrafo 49. Y saliendo, yo vi a un joven usando una camisa amarilla. Había sido cristiano una vez y criado en un hogar cristiano, que estaba en el automóvil del hermano Evan yendo hacia Bowling Green, Kentucky, 118 millas al sur de Longville, y el espíritu, mientras orábamos, le trajo convicción de que él estaba haciendo mal. Él estaba trabajando para esa banda. Él estaba haciendo mal. Y entonces el espíritu, la palabra puesta sobre él en esa oración, él dio la vuelta y regresó. Y lo vi traer el automóvil de regreso y estacionarlo en un cierto lugar. Me levanté y le dije al hermano Evans al respecto que todo estaría bien. Y rumbo a casa de allá. Miren, el automóvil fue robado al otro lado del río, en Longsville, Kentucky, a una milla cruzando el río y en la cafetería Miller. Fue robado de allí y fue traído de regreso a Bowling Green. Él tenía un tanque de gasolina, la mitad se había consumido, debido a lo que el joven había usado manejándolo. Lo manejó de regreso y lo estacionó allí en la calle donde, yendo hacia el campamento de remolques habitables. Allí él lo encontró, estacionado allí en la calle de la misma manera. Ven, miren, ese es el Espíritu de Dios saliendo para atrapar eso.
Párrafo 50, por último, otro caso así, solo para mostrarles a ustedes. Otro caso diferente, luego de seguro terminaré, así que, entonces, ellos. Este es el mismo hombre de un hombre que le compró un automóvil y no iba a, no se la pagó. Se fue, y el espíritu del Señor, cuando nosotros oramos, fue tras ese hombre, pero él era un pecador impío, rudo. Ven, la palabra no tendría efecto en él. Entonces Dios tuvo que obrar de otra manera y lo envió para que le pagara. Y un día cuando él estaba en mi casa, yo le dije, vamos a pasar por Bleeding Green. Íbamos a su casa y vamos a pescar. Él y su esposa y yo en el automóvil. Él lo captó rápidamente. Miren, cuando él dijo, daré, vale más que dé la vuelta aquí. Yo dije, si usted quiere su dinero, vale más que vaya ahorita. Y él fue allá, le pagó todo. Ven. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 50 al 60, 51 al 60. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, mas al principio no fue así. Párrafo 51. ¿Ven? Dios sabe cómo hacer las cosas para que resulten bien. ¿Ven? Pero algunas veces, si es un caso prolongado, miren. Ese caso se prolongó por un par de meses o más. 2 meses. ¿Cómo dice? 2 años antes que sucediera. Pero ¿ven ustedes? Él había pedido y sabía que si nosotros pedíamos esa cosa. Marta dijo, mi hermano está muerto. Él está hediondo allá en el sepulcro. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 2 años después de todo eso, él se aferró. Él sabía que lo conseguiría. ¿Ven? Dios obró a su favor. Él lo consiguió. Eso es, hermanos. Es Dios mismo reflejándose en nuestras vidas. 52. Yo pudiera hablarles todo el día. Ustedes son un grupo de gente tan maravilloso. Los amo mucho. Y estoy aquí. Mis amigos cristianos, para ayudarles. Estoy aquí para hacer todo lo que pueda para ayudar a pescar con la red junto con ustedes, hermano. Miren, algunas veces la gente dice, como nosotros sabemos hoy, ha habido muchas imitaciones carnales de estas cosas. Ustedes entienden eso. Eso sencillamente tiene que venir. Cuando Moisés salió, lo sobrenatural había sido hecho y una multitud mixta salió con él.
Eso trastornó el campamento después de un tiempo y con Coré, ustedes saben, y los demás, y nosotros sabemos eso. Y eso hace eso, hermanos. Y yo, algunas veces los pastores son un poco sospechosos. Yo no los culpo. Ellos tienen ovejas para alimentar. ¿Ven ustedes? Ellos. Yo no tengo sentimientos contra esos hermanos que aún lo condenan. Yo no me siento mal al respecto porque ellos son pastores, ¿ven ustedes? Pero yo quiero que usted sepa, como mi hermano o hermana, a medida que el fin se acerca, que cuando lo encuentre al otro lado, yo todavía tendré el mismo testimonio. Es Dios. Usted simplemente crea eso con todo su corazón. Y yo quiero que oren por mí. Es muy difícil, hermanos. Es difícil porque algunas veces uno tiene que decir cosas que simplemente quizás la opinión de una persona ha sido de una cierta manera y sin embargo uno tiene que decirlo. Uno está obligado a decirlo. Uno tiene que decirlo. Y entonces lastima, y lastima quizás a su hermano o a alguien más. Entonces uno se siente muy mal al respecto, pero uno no se pertenece a uno mismo. Uno ha sido comprado con un precio. Uno ha sido comisionado para una obra. Uno debe ser fiel y leal a ella, no importa lo que sea. Y yo pienso que la mayoría de la gente que verdaderamente está en su mente cabal respetará eso. Aunque no estén de acuerdo con ello, lo respetarán. Amén. ¿Qué de un hombre para con una mujer? No importa si ella es bonita, fea o lo que sea. Si ella es una dama, una verdadera dama, un hombre respetará eso. Si tiene una onza de hombre en él, ¿ven? No importa quién sea, él respeta su posición, ¿ven? Y yo pienso que de esa manera es entre hermanos, hermanos, hermanos que ven a alguien que está convencido. Yo tengo el mismo respeto para hermanos que quizás no están de acuerdo conmigo. Yo diría que ciertamente respeto su 55. Una gran historia viene a mi mente ahorita de ese decano luterano allá. Ustedes saben, cuando él me escribió una carta y dijo que yo era un adivinador pulido, ustedes saben, y lo demás así, y dijo aquello tan horrible, ¿ven ustedes? Acerca de mí. Sin embargo, yo le contesté por carta. Él dijo: Tú dices que has estado predicando por 30 años. Dijo, yo estaba predicando antes que te amamantaran. Dijo, y entonces, y decir algo así como, pero con todo eso, yo tenía un respeto para con él. Él simplemente me llamó Branham. Yo le contesté, dije, querido y precioso hermano, un decano luterano. Ninguno pudiera predicar el Evangelio por 50 años y sin embargo faltarle el respeto a Cristo. Yo no pienso que pudiera hacer eso, ¿ven? Él es un hombre. Él no está hecho de aserrín. Él es un ser humano. Y yo le escribí una carta amable para contestarle. ¿Amén? 56. Y él dijo, vaya idea esa de usted estar parado allí. Dijo, yo manejé 15 millas a través de una tormenta de nieve cegadora para oír a un hombre de Dios. ¿Y qué encontré sino un adivinador pulido? Y yo dije, yo le perdono por eso, hermano. Y entonces dije, usted no sabe lo que dijo. Yo dije, la gente que vio a Jesucristo hacer la misma cosa en su día, como él lo hace en mi día. Es el mismo Jesús haciéndolo. Y ellos lo llamaron a él Belcebú. Yo dije, mire,
¿Qué si yo estaba correcto? Y Jesús dijo que una sola palabra en contra de ello nunca será perdonado. Dije, ¿qué bien le han hecho sus 50 años? ¿Ven? ¿Ven? Dije, pero yo sé que usted no quiso decir eso en su corazón. Yo sencillamente no pienso que un hombre pudiera hablar acerca de Jesús por 50 años y predicar acerca de él y ser un decano de un colegio y pudiera hablar así de Jesús. Usted simplemente está alterado y no lo entiende. 57. Después me escribió una carta. Él dijo, le pido disculpas por eso. Y oí que viene a Minneapolis otra vez. Era el doctor Angered. Y él dijo, me gustaría que viniera al colegio. Me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Tengo tiempo para contarlo? Y dijo, tengo. Y yo dije, y el hermano Jack Murray y algunos de nosotros estábamos allí. Fue en la convención de los hombres de negocio. Él dijo, yo salí. Y por supuesto, mi educación es muy limitada, como ustedes saben, y yo no reclamo ser un predicador. Así que me senté al lado del hermano Jack, y él es muy inteligente, ustedes saben. Y pensé que si él decía algunas palabras que yo no sabía lo que él estaba diciendo, yo le pegaría en la pierna, y él tomaría control desde allí. ¿Ven ustedes? 58. Así que nos dieron una buena comida. Ellos son noruegos, y así que ellos tuvieron una gran comida de platos variados y puestos en la forma de la cruz, y me pusieron a la cabeza de ellos allí. Las damitas amables sirvieron la mesa, y el doctor Agueri se levantó después de la comida, y dijo, hermano Branham, yo sé que usted tiene que regresar para un servicio esta noche, dijo, pero le quiero hacer una pregunta. Yo dije, doctor Aguirre, dije, estaría contento de contestar lo que pueda. Quizás mi educación es tan limitada que yo no sea capaz de contestarla. Él dijo, bueno, me gustaría decirle esto a usted. Dijo, le pido disculpas por lo que dije. Yo dije, oh, usted fue perdonado, hermano. Yo no pensaría en eso. 59. Y él dijo, nosotros estamos hambrientos aquí en Betania. Él dijo, nosotros queremos a Dios. Él dijo, y nosotros leímos acerca de los pentecostales. Y él dijo, tengo entendido que usted era bautista. Yo dije, lo soy. Y él dijo, bueno, él dijo, yo fui a verlos. Y dijo, hubo una reunión. Y dijo, ellos estaban tumbando las sillas a patadas y tumbando las luces de la ventana y lo demás así. Dijo, ¿qué es lo que tienen ellos? Yo dije, el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿el Espíritu Santo hace eso? Yo dije, hermano, esto es lo que yo encuentro entre la gente pentecostal. Tienen tanto vapor que lo soplan por el silbato en vez de ponerlo en la vía férrea y hacerla, yo dije, ellos simplemente supieran cómo ponerlo a trabajar. Ellos lo dejan escapar todo al gritar, ¿ven? Lo dejan escapar gritando a voz en cuello. Ustedes saben a lo que me refiero. Y eso es verdad. Yo no lo digo deshonrosamente, lo digo con amor y respeto. El poder que está en la iglesia, si tan solo se pusiera a trabajar y se canalizara, como el relámpago zigzagueante que escribe el tiempo del fin a lo largo de los cielos. Canalicen eso y desen cuenta de lo que hará. ¿Ven? Edison dijo que él podía hacerlo y lo hizo. ¿Ven? Es canalizar este poder que tenemos. ¿Ven? Nosotros simplemente lo dejamos escapar gritando y lo dejamos escapar soplando. ¿Ven? 60. Y él dijo, entonces, ¿qué tenemos nosotros los luteranos? Yo dije, el Espíritu Santo. Entonces él estaba todo confundido. Yo pensé, yo dije, él dijo, yo fui a California. Yo escribí
Yo leí un libro en una ocasión de todos los dones espirituales. Dijo, nosotros estamos hambrientos aquí en Betania. Y dijo, todos mis asociados aquí. Y había como unos 300 o 400 de ellos sentados allí. Él dijo, todos nosotros tenemos hambre de Dios. Él dijo, mire, la cosa es, dijo, es que nosotros escribimos, leímos ese libro en nuestra escuela, aquí en nuestros estudios. Y dijo, bueno, algunos de los hermanos y yo abordamos un avión y fuimos a California y encontramos a ese hombre. Y él dijo, yo no tengo ninguno de los dones. Yo simplemente escribí acerca de ellos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafo 61 al 70. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje. Mas al principio no fue así. Del año 62-03-06-30. Párrafo 61. Dijo, luego oímos que usted iba a venir aquí. Y dijo, fuimos allá. Y dijo rápidamente. Habiendo sido desilusionado tantas veces en una ilusión, nosotros lo aplicamos a que era un espíritu malo. Siento mucho haber dicho eso. Yo dije, bueno, está bien. Dije, quizás todos tenemos esos momentos, señor. Dije, probablemente hubiera, quizás yo hubiera hecho la misma cosa en un tiempo. Dije, Dios es misericordioso para con nosotros. Él ciertamente es misericordioso conmigo. Y él dijo, bueno, me gustaría decir una sola cosa. Él dijo, ¿qué podemos hacer? Y de repente pensé, los estudiantes que no podían pagar sus estudios, ellos tenían allí una granja como de 1.000 acres, o más, quizás de 2.000 acres, y plantaban maíz y permitían a los estudiantes pagar sus estudios trabajando. Ven, y yo dije, en una ocasión hubo un hombre que plantó un campo de maíz. ¿Cuántos alguna vez han visto al maíz brotar? Todos lo hemos visto. Y yo dije, a la mañana siguiente, cuando él salió, allí habían dos hojitas que habían brotado. Él dijo, alabado sea el Señor por la cosecha de maíz. Yo dije, la tenía él. Él dijo, bueno, yo no diría que él la tenía. Yo dije, digamos esto, potencialmente él la tenía. Y dijo él, párrafo 63, yo dije, esos fueron los luteranos. Finalmente aquellas dos hojitas crecieron y se convirtieron en una borla, algo diferente. Y esos fueron los metodistas por santificación, lo cual ustedes predicaron justificación. Y la borla miró para abajo a las hojas y dijo, yo soy una borla, no te necesito para nada. Yo solo soy ahora. Pero usted sabe, esa borla finalmente diseminó esas pequeñas borlas dentro de la hoja otra vez y produjo una mazorca, como el grano original que fue plantado. Yo dije, esos fueron los pentecostales, la restauración de los dones, siendo restaurados a la iglesia. Dije, nosotros tenemos muchos hongos en la mazorca. Pero, sin embargo, también tenemos algunos granos allí. ¿Ven? Yo dije, fue el Pentecostés original, párrafo 64. Y yo dije, luego el grano dijo, yo no necesito ni la borla ni la hoja. Yo no los necesito a ustedes, metodistas, ni a ustedes, luteranos, a ninguno de ustedes. Yo soy el grano, yo soy el grano. Yo dije, después de todo, se requirió la vida que estaba en la hoja para hacer la borla. Y se requirió la vida en la hoja para hacer el grano. Dije, la iglesia pentecostal es la iglesia luterana avanzada. Él retiró su plato. Hice una cosita sencilla como esa, no argumentando la teología de ellos, ven, ni discutiendo con ellos,
sino solo dejándoles ver cuál es la verdad. Ven, permítanos. Él dijo, hermano Brana, nosotros los Badnes, no importa lo que diga el resto de los luteranos, nosotros queremos a Dios. ¿Qué podemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Yo dije, retírense de la mesa, den sus espaldas a la mesa e inquiesen con sus rostros hacia la pared. Y fuimos por allí y pusimos manos sobre ellos. Y 400 recibieron el Espíritu Santo. Y ahora ellos están alcanzando cientos y cientos, haciendo milagros, señales y prodigios. Ese es el doctor Argay, el colegio Bednay de Minneapolis, Minnesota. Párrafo 65, hermanos. Nosotros tenemos el mejor producto en el mundo, pero lo estamos manejando mal. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Qué si digamos, por ejemplo, si el hermano Bordes, aquí es un carpintero que si él estuviera allí con un martillo clavando los clavos, ¿ven ustedes? Y yo tuviera alguna clase de martillo extraordinario aquí en el que yo pudiera poner un barril de clavos y ¡brum! Solo subirlo así y clavar todas las tablas al mismo tiempo. Y yo voy a ir a él y digo, si usted está fuera del juego, usted no tenía nada. Usted no vale nada de todas maneras. Usted ni siquiera está en el juego. Ven, yo arruiné mi producto allí mismo. Yo lo abordé a él de la manera incorrecta. Ven, párrafo 66. Si yo voy a él y le digo, qué maravilloso, qué buen carpintero es él. Simplemente dejo mi producto, se venderá. Dejo mi producto, se venderá por sí mismo si es bueno. Correcto. Esa es la razón por la cual estoy aquí, amigos. ¿Ven? Es un producto de Dios, que es un ministerio avanzado, por así decirlo, quizás. Para los luteranos y ustedes, metodistas, bautistas, y muchos de ustedes, hermanos, nosotros no estamos tratando de forzarlos a ustedes a que acepten algo. Únicamente estamos tratando de hablarles de un don avanzado que es el Señor le ha dado a la iglesia. Tremendo. Un don avanzado que el Señor le ha dado a la iglesia y que su gracia nos ayude. Párrafo 67. Siento mucho haber tomado todo este tiempo. Yo simplemente me pongo a hablar. Dios les bendiga. Cantemos muy suavemente mientras cerramos esa puerta allí ahora, cerrando la puerta. Yo le amo. Yo le amo porque él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero de la cruz. Párrafo 68. Miren, poniendo este pequeño fundamento de sanidad, miren esta noche si está bien con los pastores y todo. Quiero tomar una noche para salvación, ¿ven? Para ver, vean. Después de todo, estas personas que son sanadas, ellos, si ellos viven el tiempo suficiente, quizás volverán a enfermarse, pero una vez que sean salvos, entonces ellos tienen vida eterna. Eso es correcto. Ellos saldrán en la resurrección, aleluya. Miren, Jesús, hemos cerrado las puertas y ahora oramos a nuestro Padre que ve en lo secreto. Podemos inclinar nuestros rostros ahora por un momento para orar. Párrafo 69. Padre Celestial, nerviosamente, apresuradamente, no le podemos hacer justicia al trabajo, pero yo espero que de alguna manera, esta mañana por medio de tu presencia, estamos aquí, que nosotros al partir de aquí nos vayamos con nuestros corazones llenos de gozo. Bendices a esta gente tan amable, Señor, que nos permitió usar el lugar para esta reunión. Pedimos que ellos hagan una gran obra. Parece ser que fueron amables. Nosotros, un grupo de gente desechado, despreciado por el mundo. Y sin embargo, ellos abrieron las puertas y nos permitieron entrar. Estamos agradecidos por eso. Bendícelos y que cada uno, que este hombre que es dueño del lugar, que todos los empleados que haya tal convicción, cuando esas meseras entren a este cuarto, que fluyan por sus mejillas lágrimas de arrepentimiento por el pecado. Concédelo, Señor, que todos ellos sean salvos y llenos con el Espíritu y llegue a ser un gran poder para Dios.
Párrafo 70 para terminar. Gracias por esta hermandad. Estos hombres finos y mujeres con quienes espero vivir en la eternidad, realmente, todas las edades que han de venir por los siglos de los siglos. Bendice a nuestro hermano presidente aquí, a su esposa y a todo ministro, y a su esposa y a todos los visitantes que están con nosotros esta mañana. Y Padre, en este gran tiempo en el que estamos viviendo, justo cuando las luces del atardecer están declinando, el sol se está ocultando aquí en la costa del oeste, pronto va a haber un día de angustia, como nunca se ha sabido. Entonces el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dios, concede que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para así mantener toda alma al reino de Dios antes que sea demasiado tarde. Concédelo, Dios. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 71. Amén, hermano. Dios le bendiga. Párrafo 71. Bendice el ministerio de estos mis hermanos. Dios, a sus iglesias, a mis hermanas y hermanos que están sentados aquí esta mañana. Sus obras, Dios, ellos están aquí. Yo he encontrado este pequeño grupo pentecostal por todo el mundo. Voy allá en aquellas junglas donde hombres se atrevan a ir. Y allí está un pequeño pentecostal sin ser patrocinado, allí sosteniendo la vela de la luz, sin estar respaldado por nadie. Algún hombrecito, mujercita, parados allá todos desfigurados y comidos por la amiba y la ropa andrajosa, pero sosteniendo la vela de la luz. Aleluya. Como dijo Pablo en Hebreo, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabres, pobres y angustiados. Dios, únicamente el gran juicio los revelará. Cuando te doy gracias por hombres y mujeres así, y por estar asociado con un grupo tal, por sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, bendícelos a todos, Padre. Pedimos que tu gracia y misericordia descanse sobre ellos. Párrafo 72. Perdona nuestras muchas debilidades, Señor. No es nuestra intención hacer nada incorrecto, Señor, pero por medio de la carne, si cometemos errores diariamente, tremendo, pero por medio de la carne sí cometemos errores diariamente, así que para permanecer vivos en Cristo tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, así que mantenernos muertos a nosotros mismos y vivimos en Él, que nuestros cuerpos y nuestras almas se sientan sumisas a Él, de tal manera que la gente vea el reflejo de Cristo a medida que vamos o venimos o en el que sea que hagamos. Bendícenos a todos, Padre. Ayúdanos esta noche en el servicio. Ayúdanos mañana. Ayuda a las escuelas dominicales, a las iglesias, y a que haya una llama de fuego de Dios en cada iglesia, en cada corazón, hasta que se ponga. Te pedimos en su nombre. Amén. Con usted nuevamente, presidente y el hermano. Dios les bendiga, hermano. Venga, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. A continuación vamos a lecturar el siguiente mensaje titulado El hombre más vil en Santa María. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, gracias. Permanezcamos de pie por un momento. Ahora para orar. Y veo que muchos de ustedes están trayendo pañuelos para que se ore por ellos. Miren, nosotros creemos de eso. Algunas de las cosas más grandes que han sucedido en estos días es en el Ministerio Internacional de Orar por los Pañuelos. Grandes cosas suceden y estamos muy contentos por ello. Siempre estamos contentos de hacer todo lo que podamos para ayudar a otros.
Quiero que todos se inclinen conmigo ahora y ofreceremos oración. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos de esta noche de estar vivos y de estar aquí en el servicio de nuestro Dios con esta seguridad bendita de saber que cuando esta vida se termine aquí entramos en la gran vida más allá, donde descansan todas nuestras expectativas. Y mientras estamos en esta jornada, Señor, enfermedades, problemas y angustias están por todo el camino. Y hay muchos que están sufriendo en estas cosas, en este día en el que estamos viviendo, en las sombras de la venida del Señor. Sabemos que el enemigo anda alrededor como león rugiente, devorando lo que puede, porque él sabe que su tiempo es corto. Y ahora, mucha gente ha traído sus pañuelos y los pusieron aquí por sus seres queridos. Sin duda, al otro lado del desierto, allí en alguna parte, está un padre anciano, ciego y madre, esperando esta noche que un pañuelo regrese. Quizás en el hospital está un ser querido muy enfermo, un bebito precioso allá en casa. Y tú los conoces a cada uno de ellos, Señor. Y estoy seguro que tú les concederás su petición mientras yo pongo mis manos sobre ellos, Señor, en la manera representativa del nombre de Jesucristo. Y creemos que está escrito en la escritura que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos o delantales, y eran señales de la fe de ellos en ese apóstol. Él partió hace muchos años y es inmortal esta noche. Pero el Espíritu de Dios permanece el mismo para aquellos que creen lo mismo. Y ruego que tú concedas cada petición. Danos un gran servicio esta noche, Señor. Que tu presencia continúe estando con nosotros. Danos los deseos de nuestros corazones y confiamos que todo ello estará en tu divina voluntad. El hacer esto, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 4. Tal momento maravilloso de compañerismo esta mañana en el desayuno ministerial. Me familiaricé con muchos de los hermanos que no conocía antes y me vine a dar cuenta que nuestro presidente aquí era uno de Arkansas. Y me dijeron que si ustedes quitaban a todos los de Arkansas y los de la cama de California, o ustedes no les quedará sino un desierto. Así que eso, así que yo en cierta forma creo que, ¿cuántos aquí son de Arkansas o de Oklahoma? ¿Uno de los dos? Yo de seguro pienso que eso es correcto. Bueno, yo pienso que algunos de los corazones más verdaderos que han latido están debajo de esas camisas viejas de Arkansas y de Oklahoma. Yo amo que me inclino un poco a Oklahoma. Mi madre solía vivir en Oklahoma, Tulsa, cuando era una niña. Y Arkansas fue donde yo primero empecé en las reuniones. Allí en Jonesburg y Moark y Texarkana. Y allá en el auditorio conmemorativo de Robinson en Little Rock, yendo al norte de Hot Springs. Y muchos de esos lugares por allí, Oklahoma, City, Tulsa, y son de la gente más fina. Párrafo 5. Recuerdo cuando fuimos a Jonesburg. Fue una de mis primeras reuniones grandes después de salir de San Luis y Santa Luis. Y la pequeña niña Dawn Berti fue sanada, lo cual conmovió a todo San Luis. Allí tuvimos decenas de millares de gente reunida. Fuimos a Arkansas y fue la primera vez de haber estado en una radiodifusión y el periódico declaró, creo yo, que había 28 mil personas asistiendo a la reunión. Ellos estaban allí de todas partes de la región, de 40 millas alrededor. Uno casi no podía encontrar un lugar en el que no tenían carpas y todo armado. La gente con sus niños acostados debajo de los viejos camiones de algodón y cubriéndose con pedazos de tela mientras estaba lloviendo. Párrafo 6. Nunca se me olvida una noche allí. Sé que no quiero empezar con testimonios esta noche. Yo había vivido. Yo les dije que iba a orar por todos ellos antes que se fueran, pero ciertamente tuve que retractarme. Ellos, había tantos que uno ni siquiera podía llegar cerca y seguían aumentando más y más. La línea se extendía por cuadras. Y recuerdo que una noche había salido a orar por alguien. Ellos habían venido desde esa mañana. Yo había orado toda la noche, esa noche parado. Me arrodillé, no podía estar de pie más. Y de rodillas oraba por ellos a medida que pasaban.
Párrafo 7. Y allí había un zapatero, ciego, proveniente de alguna parte al norte de... Se me olvida el nombre de la ciudad de estos momentos. Es cerca de Johannesburg, como a unas 30 o 40 millas. Y él había estado ciego por años. Y el Espíritu Santo lo había pronunciado sano. Y él fue y dio la vuelta y se metió a la fila otra vez. Dijo, usted dijo, Señor, que yo estaba sano. Mis ojos no están abiertos. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello. Usted me dijo que me creía. Él dijo, sí, le creo. Yo dije, entonces, ¿por qué me cuestiona? Y así que él dijo, él siguió adelante. Yo le dije que continuara diciendo, alabado sea el Señor por mi vista. Y él iba a casa esa mañana como a las 5. Creo que era su hijo de que iba manejando en un automóvil viejo, modelo A, yendo por la carretera. Y él estaba sentado en el asiento de atrás diciendo, alabado sea el Señor por mi vista. Y sus ojos se abrieron y él casi alarmó a toda la región. Y así que él entró corriendo a la iglesia católica esa mañana con la sombrera en la punta de su bastón, dándole vueltas así, alabando a Dios por haber recibido su vista. Y luego entró a la iglesia metodista y ellos lo iban a arrestar por perturbar la adoración. No me parece que eso perturbaría en nada, sino ¿qué haría? Párrafo 8. Así que esa noche yo acababa de llegar a la plataforma y vi a algunos ujieres haciéndome señas. Y había un conductor allí. Él dijo, tengo dos viajes más que hacer esta noche trayendo gente del hospital. Yo fui afuera. Acababa de orar por una mujer que estaba allí afuera, que estaba, ellos pensaban que estaba muriendo de cáncer. Y ella había vendido las moras que ella había enlatado para conseguir que la ambulancia la trajera. Su esposo las había vendido, eso era todo lo que les quedaba. Hizo algunas colchas y ella había vendido eso. El Señor la sanó. Ella se salió de la ambulancia, salió por la parte de atrás, fue para entrar, tratando de entrar a la reunión. Párrafo 9. Y yo no podía llegar otra vez a la puerta. Había tantos apilados allí, como la distancia de esto, de pared a pared, y yo no podía entrar, esforzándome. Y uno de los ujieres vino y dijo, lo recogeremos en la parte de atrás del edificio. Nadie lo conoce. Yo había estado allí como unos por unos 8 o 10 días. Ninguno todavía había. Muchos habían entrado al lugar. Ellos se quedaban allí día y noche, solo esperando su turno. Así que entonces llegué a la parte de atrás. Y recuerdo que empezó a llover y yo casi no me podía abrir paso en la multitud empujando y tratando de llegar a la puerta de atrás donde ellos me iban a recoger para llevarme a la plataforma otra vez. Párrafo 10, por último. Mis hermanos y hermanas de color esta noche, ustedes perdónenme por esta declaración y de la manera que la diré. Pero fue en aquellos días cuando ellos todavía como que tenían un movimiento de segregación en Arkansas. Así que yo empecé a entrar y oí a alguien llamando a su padre. Y miré, y era una joven de color bien parecida. Ella era ciega. Iba abriéndose paso a través de la multitud, empujando, llorando en busca de su padre. Y nadie le estaba prestando atención a la jovencita y nadie me conocía. Así que empecé a empujar de esta manera y yo, algunos hombres solo estaban parados allí conversando. Había varios camiones de alquiler estacionados allí de diferentes partes del país. Estaba allí un hombre parado, tallando algo, conversando y yo traté de pasar al lado de él empujándolo. Él dijo, deje de empujar. Y yo dije, sí, señor. Y así que yo empecé a empujar otra vez. Y él dijo, le dije que te haga empujar. Yo tenía miedo que él fuera a empezar a empujar, así que le dije, perdóneme, señor, y di la vuelta por este otro lado. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando este mensaje, el hombre más vil en Santa María, California, Estados Unidos, desde esta prédica, el día 30 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, el hombre más vil en Santa María. Párrafo 11. Y finalmente conseguí estar en el camino de esa joven. Suena como un hipócrita el hacer eso, pero llegué allí donde ella iba empujando. Y ella decía, alguien ayúdeme,
Y yo seguí adelante, ustedes saben, hasta que ella se tropezó conmigo. Ella dijo, perdóneme, señor. Y yo dije, ¿qué quieres? Ella dijo, ¿me ayudaría a encontrar a mi padre? Y yo dije, ¿para qué quieres a tu padre? Ella dijo, bueno, yo vine aquí para ver al sanador. Y dijo, me dicen que ni siquiera me puedo acercar al edificio y yo he perdido a mi padre y no sé cómo regresar al autobús. Yo dije, ¿de dónde eres? Y ella dijo, de Memphis 12. Y yo miré y vi el autobús de alquiler. Pensé, yo puedo llevar a la jovencita de regreso allá, quizás. Así que dije, ¿tú viniste para ver al qué? Ella dijo, al sanador. Y yo dije, pensé que la interrogaría para ver cuánta fe ella realmente tenía. Miren, eso suena como un hipócrita a una pobre joven ciega. Pero yo dije, ¿el sanador? Sí, señor. Y yo dije, ¿no me quieres decir que tú crees en tal cosa como esa, en un día como este, tan moderno como estamos viviendo hoy en día, con bastantes doctores y lo demás? ¿Y me estás diciendo que tú vendrías a oír algo así? Ella dijo, señor, ellos no me pueden ayudar. Y yo dije, entiendo. Dije, ¿qué te impresionó para que vinieras aquí? Ella dijo, yo escucho la radio, todos los programas buenos. Y dijo, yo estaba oyendo de Fayetteville. De allí es de donde era ese hombre, de Fayetteville. Ella dijo, yo oí la radiodifusión de Fayetteville. Dijo, y un hombre que era ciego, un zapatero, recibió su vista aquí esta mañana. Y dijo, todos nosotros nos juntamos y venimos en un autobús de alquiler. Y dijo, ¿me ayudaría usted a regresar? 13. Yo dije, sí, jovencita, pero dije, primero, ¿qué piensas acerca de eso? Yo dije, ¿tú no crees que el hombre sería capaz de hacer eso? Ella dijo, no, señor. Ella dijo, pero Jesús lo puede hacer. Y yo dije, yo dije, bueno, escucha, ¿realmente crees eso? Ella dijo, señor, déjeme decirle qué puede hacer usted. Ella dijo, si usted me ayuda a llegar donde él está, luego después de eso yo podré encontrar a mi padre. ¡Oh, qué reprensión! Ella dijo, usted ayúdeme a llegar donde él está. Yo encontraré a mi padre después de eso. Yo dije, jovencita, ¿dices eso en serio? Ella dijo, sí, señor, lo digo en serio. Y yo dije, quizás yo soy el que tú quieres ver. Y ella me agarró así. Y sus manos agarraron mi saco y dijo, ¿es usted el sanador? Y yo dije, no, yo dije, yo soy el hermano Branham. Ella dijo, ese es a quien yo quiero ver. Y dijo, si usted le pide a Dios, yo encontraré a mi padre. 14. Yo la miré parada allí, sus ojos blancos y pestañeando y lágrimas rodando por sus mejillas. Y yo pensé en la ciega Fanny Crosby. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor. Mientras a otros estás llamando, no pases de mí. ¿Ven? Ella había oído de ese hombre ciego que recibió su vista. Y dijo que el doctor le dijo que las cataratas en sus ojos se tenían que madurar. Y luego se podían operar. Pero ahora, después que se maduraron, ellas habían envuelto el nervio óptico o algo así y no había esperanza para ella. Y ella dijo, mi única esperanza está en entrar allí. 15. Y yo la tomé de la mano, dije, Padre Celestial, hace años hubo una cruenta cruz arrastrada por toda Jerusalén, por las calles, dejando las huellas ensangrentadas del que la cargaba en su camino hacia el monte. Su cuerpecito débil, frágil, cayó debajo de la carga. Allí estaba Simón, el cirineo, que vino y levantó la cruz y le ayudó a cargarla. Yo dije, aquí está una de sus hijas esta noche tambaleándose en la oscuridad, Señor.
Yo estoy seguro que tú entiendes. Ella empezó a alabar a Dios. Ella podía ver. Eso lo concluyó. Ella recibió su vista. Amén. 16. Ha habido algunas grandes cosas que han sucedido en Arkansas. Estamos tan agradecidos. Muchos de esos testimonios de los tiempos antiguos. Me imagino que cuando yo cruce al otro lado, yo quizás escucharé muchos de ellos. Hay tantas cosas que vienen a mi memoria acerca de estos días de antaño y por todos los años y al otro lado del mar, de testimonios donde quiera que uno se detiene. Alguien, esta mañana en la reunión, el pastor aquí, su esposa, ella está sentada aquí. Ella me estaba contando de las 3 veces que el Señor la ha llamado a ella en las reuniones así. Y ella fue curada de la enfermedad de Hodgkin. Eso es cáncer, ustedes saben. Está en la glándula, así que ellos y muchas cosas han sido hechas. Otro hermano parado allí testificando recientemente allá en otra ciudad con cáncer en toda su cara. Y Dios lo había sanado. Yo ni siquiera podía ver un rasguño de ello en ninguna parte y diferentes cosas. Y a donde quiera que uno va, parece ser de esa manera. 17. Miren, esta noche será la última noche que ellos estarán vendiendo libros y esas pequeñas fotografías. Nosotros no somos vendedores de libros. No estamos aquí para vender libros. Estos libros les son comprados a alguien más y los traen a la reunión. Un buen amigo mío los está vendiendo a la puerta. Nosotros no vendemos los domingos. Nosotros dejamos ese día aparte. Así que nosotros, si a ustedes les gustaría obtener libros o una de las fotografías, bueno, ustedes los pueden obtener a la puerta a medida que van saliendo. Si ustedes no los han obtenido todavía. Mañana es el día de reposo y también en las cintas. Yo estoy seguro que ya lo anunciaron aquí. 18. Miren, en esta reunión no he tratado de predicar en lo absoluto, porque sé que esta es mi primera vez de estar aquí. Yo lo he tratado de hacer lo más sencillo que pueda hacer, pero el Señor nos ha dado algunos grandes mensajes, cientos y cientos de ellos que están en cinta, como las 7 edades de la iglesia, el principio de la simiente, y el cordero y la paloma, y desde su gloria, y toda clase de mensajes que yo pienso que el Señor los bendijo, y ellos los tienen aquí, y ustedes con sus grabadoras pudieran ver al Señor Maguire aquí, y estará contento de proveérselos. 19. Y hoy le decía al pastor que nosotros nunca queremos poner ningún énfasis en el dinero. Yo tengo 53 años de edad, he estado predicando por 32 años y todavía no he levantado mi primera ofrenda. Yo nunca levanté una ofrenda en mi vida y yo sencillamente no lo hago. Yo simplemente, cuando los gastos se cubren, eso lo concluye. Yo he visto la ocasión en que se han empleado 2 noches recogiendo ofrendas y ocasiones en las que pasaban la caja de colección y obtenían $7,000. Y luego, tan pronto que los gastos eran pagados, yo no les permitía recoger otro centavo. Eso concluía todo. Yo simplemente no creo en hacer eso. Y yo les digo que en cualquier momento que los gastos no se cubran, que me lo hagan saber. Mi iglesia en casa cubrirá el resto de ello. Y queremos que ustedes sepan que nosotros no estamos aquí para recibir dinero. No estamos aquí por nada más, sino de tratar de tener compañerismo con ustedes y hacer que las cargas sean un poco más livianas y orar por los enfermos y hacer todo lo que podamos para ayudarlos a ustedes mientras estamos aquí. 20. Y miren, mañana es el día de reposo. Y miren, ustedes personas que nos están visitando aquí, hay algunas iglesias muy finas aquí. Aquí están sus pastores y sentados aquí. Miren, asistan a algunas de sus iglesias. Ellos son hombres de Dios. Ellos creen en este ministerio y ellos son de diferentes denominaciones. Pero nosotros no, cuando se trata del compañerismo con Cristo, nosotros no trazamos ninguna barrera denominacionales.
Nosotros sencillamente seguimos juntos. Yo fui ordenado en una iglesia, la misionera bautista, y nunca he sido ordenado en nada más. Y solo vengo entre la gente como un hermano para pararme y servir de puente entre la hermandad. Si yo pudiera ver a cada iglesia olvidarse de su barrera denominacional y simplemente entrar como una gran hermandad, yo diría como Simeón de antaño: Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso es correcto. Cuando todos nos podamos reunir de esa manera, eso es por lo que yo siempre he contendido. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el hombre más vil en Santa María. Predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes del año 620630, el hombre más vil en Santa María. Párrafo 21. Mire, en los queremos retener demasiado para que ustedes, a mí no me importaría que ustedes falten un día de trabajo, ustedes saben, en un día de la semana, pero yo ciertamente no quiero que falten a la escuela dominical en la mañana. Miren, no hagan eso, así que yo de seguro los dejaré salir temprano esta noche para que ustedes de seguro lleguen a la escuela dominical en la mañana. Y esa es la escuela más grande en el mundo. Y miren, yo les quiero decir algo tocante a la escuela dominical. Absolutamente está mal que envíen a sus hijos a la escuela dominical. Ustedes saben eso. Llévenlo. Eso es correcto. Si nosotros, los pequeñitos, párrafo 22. No hace mucho vi una pequeña criatura en el periódico. Fue asombrosa. Un muchachito llegó a la puerta, mostraba la recámara de su madre y su padre. Había botellas tiradas en el piso y colillas de cigarrillo por todas partes. Y era muy tarde en el día, las 9. Y el muchachito ya se había levantado y lavado y peinado su cabello, se puso su ropa y tocó la puerta y dijo: oigan, ¿quién me va a llevar a la escuela dominical? Ahí lo tienen. De esa manera es la tendencia americana. ¿No es horrible? Párrafo 23. ¿Ustedes piensan de la gente moderna americana? ¿Qué es? Bueno, el papá está allá en el salón de billar. Y la madre está ya con alguna sociedad preferida en alguna parte en la playa, acostada. La hija está ya en la cantina o allá en el rock and roll. El hijo está en su automóvil moderno allá en la calle. Ahí lo tienen ustedes. Uno compara una hamburguesa. Perdón. Uno compra una hamburguesa. No hay vida de hogar, ni hay vida de oración. Yo siempre he dicho esto. Si ustedes se enmiendan, cuando rompemos el espinazo de América, es cuando se rompe la feminidad. Y yo digo esto con respeto piadoso para mis hermanas. Esta mañana conocí a algunas de las mujeres más finas allá, pero ¿qué le sucedió a nuestras mujeres? ¿Cuál es el problema? Párrafo 24. No hace mucho entré en la cafetería Clinton. Una mañana yo estaba esperando al hermano Angram Bridge. Nosotros íbamos a tener el desayuno y una jovencita entró allí. Yo la miré. Ella traía uno de esos cortes de cabello estilizado. Ustedes saben, como el de la primera dama. Ustedes saben. Yo pienso que eso no es... de mira humano, y la miré y ella tenía verde en una parte de sus ojos y la otra parte era azul, y por toda su cara había algo, y yo sentí lástima, pensé que ella tenía algo mal, y me quedé allí, y yo iba a ir a decirle que yo era un misionero. Yo he visto la pelagra, he visto la lepra, pero yo nunca había visto algo así.
y yo le quería preguntar si permitiría orar por ella, para ayudarla. Y vino otra joven de la misma manera y pensé, no me quieres decir que mujeres bonitas que realmente son un don para el uno, son un don para el hombre y piadosas. Y quisiera disfrazarse para hacer que se mire como algo fuera de que se haya caído de una carreta de la funeraria o algo así. Yo me pregunto cómo que se atrevería una cosa así. Párrafo 25. Y nuestras mujeres pentecostales están en esa condición. Eso es una lástima. Eso es una lástima. Le debía dar vergüenza, hermana. Hay un descuido en alguna parte. Yo espero que no sea en el púlpito. Recuerden, lo que una mujer debe ser, ella es muy dulce. Yo estaba hablando con alguien hoy de cuando Rebeca fue a encontrarse con Isaac. ¿Te fijaron ustedes? Ella veló su rostro. Ellas todavía lo hacen. Ellas no saben lo que están haciendo, pero una novia vela su rostro. ¿Por qué? El hombre es su cabeza. Y entonces la naturaleza de una mujer es rendirse a un hombre. Y esa es la razón que la iglesia debería estar velada. Tiene una cabeza. Esa es Cristo. Aleluya. Párrafo 26. De esa manera, las mujeres deben usar cabello largo por causa de su cabeza, la cual es su esposo. Él debe tener cabello corto por causa de Cristo. La mujer usa cabello largo por causa de los ángeles. Aleluya. ¿Qué son los ángeles? El mensajero, un verdadero mensajero a la iglesia. Eso es correcto. Él siempre lo reprenderá y dirá que eso está errado. Ven, y lo demás, la iglesia debe estar tan rendida a Jesús que no reclama su propia cabeza, su propia jefatura. Cristo es la jefatura de la iglesia. Velados, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros, sino que somos de Él, rendidos a Él y solo a Él. Cuán hermoso. Aleluya. Párrafo 27. Leamos una escritura ahora. A mí siempre me gusta leer su palabra. Aleluya. Porque mi palabra es palabra de hombre. Ella fallará, pero esta es de Dios. No puede fallar. Amén, amén. Nunca puede fallar. Esta escritura se encuentra en Lucas capítulo 7. Empezamos en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para él, sí, si fuera profeta, déjeme leer esto otra vez. Miren, escuchen muy atentamente. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, si yo fuera a darle un título a esto, yo le llamaría el hombre más vil en Santa María. Hay tantas santas, santa, por todo aquí, que yo la enredo toda. ¿Qué quiere decir? Santa, alguien contesta, Santa María, Santa María. Párrafo 28. Bueno, él debe haber estado muy cansado cuando llegó a la cumbre del monte para mirar hacia Galilea. Había estado andando todo el día y él, sus piernas estaban pegajosas con la sudoración, su rostro estaba marcado
donde el sudor había corrido por su cara. Su ropa estaba mojada y pegajosa mientras miraba, y dio un suspiro de alivio. Él vio una gran multitud parada alrededor de alguien. Él pensó, seguramente que esa persona. Ven, él había ido a Capernaum. Él había preguntado ciudad tras ciudad. Ha estado aquí tal y tal hombre que sana a los enfermos y que lo llama un profeta de Galilea. Alguien quizás dijo, sí, él estuvo aquí anteayer, pero no sabemos a dónde él se haya ido, porque él salió y muchos de la ciudad han ido tras él. Había muchos reportes a favor en contra de él. Párrafo 29. Iba a otra ciudad y él decía, ha estado aquí tal y tal hombre que sana a los enfermos y profetiza y conoce los secretos del corazón. Ha estado tal y tal hombre que como ese. Sí, él estuvo aquí únicamente ayer, pero él se ha ido. Yo no sé dónde está y dónde se haya ido. Y seguía la historia, seguía adelante. Y finalmente, ven, él era un mensajero y había sido enviado por un fariseo, un obispo, uno de la jerarquía de la iglesia para que llevara un mensaje. Y finalmente podía tomar un suspiro de alivio porque había visto desde lejos al hombre el cual él debía entregarle el mensaje. Miren, el mensaje era muy importante porque el sacerdote lo había enviado, el fariseo, y era muy importante que él encontrara a ese hombre. A él se le había encomendado hacer eso, y él debía encontrar a ese hombre, y esa era la cosa más grande de su vida, era de llevar un mensaje de parte de ese sacerdote, de encontrar a Jesús de Nazaret. Párrafo 30 para terminar. Y finalmente abriéndose paso, empujando para descender del monte, después de tomar aliento y abriéndose paso empujado, no la gente entre la multitud, él ha de haber llegado. Pudo haber sido Natanael o quizás fue Felipe, porque él era como el guardia de afuera. Pedro y Lucas y los escribas estaban escribiendo. Luego, perdón, escribiendo lo que él hizo. Y los escribas que estaban escribiendo lo que él hizo y lo que él dijo, estaban parados al lado de él. Pedro parecía ser el pescador fuerte, fornido. Y si ellos atravesaban la línea de los otros apóstoles, era un hombre fuerte que los podía empujar hacia atrás y mantenerlos alejados de él. Párrafo 31, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje: el hombre más vil en Santa María, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, el hombre más vil en Santa María, del año 620630, párrafo 31. Cuando ese mensajero llegó a la primera línea de guardia, pudo haber sido Felipe, y él le dijo, debo ver a tu maestro. Yo tengo un mensaje de parte de mi amo para tu maestro, y mi amo es un gran hombre. Él es uno de los hombres más grandes y sobresalientes de nuestra comunidad. Él es un fariseo. Él es un hombre rico y tiene mucho dinero, y él me ha enviado para hablarle a tu maestro. Y Felipe, por supuesto, como un hombre cristiano, queriendo hacer todo lo que él podía para ayudarlo, lo llevó cerca. Y finalmente él abrió paso empujando hasta que encontró a Simón. Él dijo, Simón, este mensajero tiene un recado muy importante y lo debo llevar ante el maestro. Y Felipe pasó al lado de Pedro empujando y se acercó. Y finalmente el mensajero fue llevado cara a cara ante Jesús. Allí se paró él con sus labios agrietados, sus ojos cansados,
hablando, su voz enronquecido por el polvo que levantaba los pies de la gente. 32. Y el mensajero dijo: Señor, soy enviado para decirte que mi maestro te ha honrado con una invitación. Él va a tener una fiesta, se va a dar un gran banquete. Él lo hace anualmente. Él quiere que tú asistas a esta fiesta. ¿Cómo podía él decir tal cosa? ¿Cómo podía él, estando en la presencia de Cristo por primera vez, tener que llevar a cabo alguna clase de negocio con respecto a su religión de estilo propio? Oh, yo quisiera que pudiéramos haber estado allí parado. La primera cosa que yo hubiera hecho, me hubiera postrado sobre mi rostro ante él y pedido perdón por mis pecados. Pero esa como que es la tendencia del día. Cuando la gente viene cara a cara ante él, ella tiene otras cosas de qué hablar en lugar de hablar de nuestra condición pecaminosa. 33. Y este mensajero, parado allí, entregó su mensaje, y yo no puedo imaginar, viendo a nuestro maestro observar al hombre con compasión y pensando quizás que él está pasando por alto la oportunidad más grande que alguna vez haya tenido un ser humano, el pararse en la presencia de Jesucristo. Allí estaba él, pero, ¿ven ustedes? Él había venido en una. Dios había venido en forma de un hombre, y él no lo sabía, y allí se paró. Y Jesús, con todo su itinerario ocupado, con miles de lugares a donde ir, y todo lo que él tenía que hacer, puedo verlo a él con buenos modales y caballerosidad, que asintió con su cabeza, dijo: Dile a tu amo que allí estaré. ¿Qué aprendemos aquí? Que él siempre va donde es invitado. Eso es correcto. Siempre va a donde es invitado. Dile que este tal y tal día yo estaré presente, porque él me ha invitado. Yo estaré allí. 34. Mire, y luego después de eso, el mensajero quizás dio su espalda y se alejó y dio un suspiro de satisfacción de que él había hecho algo grande. ¿Qué había hecho él? Él había dejado escapar la cosa más grande de todo el mundo, la oportunidad de postrarse a los pies de Cristo. Me pregunto si muchos de nosotros nos hacemos eso. Quizás lo hemos hecho en esta semana. Lo pudiéramos hacer esta noche, darle la espalda a la oportunidad de ser salvos y tener vida eterna, y luego rechazar eso. Algunas personas algunas veces vienen enfermas y sanan, y luego se alejan pensando que ellos han logrado exactamente la cosa principal por la cual ellos vinieron. La mejor cosa por la cual venir es para encontrarlo como su salvador, es para conocerlo, quién es él en la vida de ustedes, tener la seguridad. La gente de hoy en día es como la gente de antaño, de años pasados. Ella trata de evadir el asunto. Es igual que los panes y los peces. Él era un gran profeta mientras sanaba a los enfermos y ejecutaba milagros. Pero cuando les empezó a decir la verdad, ellos se empezaron a alejar de él. Él entonces ya no era popular. 35. Miren. Nos damos cuenta que ese mensajero le dio la espalda al Señor Jesús. De acuerdo a las Escrituras, no dice que él alguna vez pidió perdón por sus pecados, ni nada, y se alejó regresando a su amo, el fariseo. Miren, hay algo que anda mal allí con la historia. Sencillamente no cuadra. Hay algo que anda mal. Esos fariseos no tenían compañerismo con Jesús. Estaban en enemistad unos con otros. Jesús no tenía compañerismo con ellos. Él les dijo, ustedes recorren mar para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que lo que él era antes. Él dijo, ciegos, guía de ciegos. Él dijo, bien habló Isaías de vosotros. Tenéis ojos y no podéis ver, y oídos y no podéis oír. Como él les reprendió y los exhortó, y luego uno de ellos lo invita a cenar. Si lo expresáramos en el lenguaje de la calle, sabemos que hay una jugada oculta en alguna parte, una carta extra en alguna parte. ¿Ven? Él está ocultando algo, porque ellos no tenían comunión uno con otros. 33.
Es igual que si ustedes tomaran, por ejemplo, la pareja anciana y la pareja joven. Ustedes ven a la pareja joven, casada, apartarse a un lado y hablar, porque ellos tienen cosas en común. A ellos les gusta hablar de cosas que ellos tienen en común. Observen a los niños. Los muchachitos jugarán con canicas. Las muchachitas jugarán con muñecas, ¿ven? Son cosas en común. Esa es la razón que nos reunimos aquí de la manera que lo hacemos. Por ejemplo, como ese desayuno exquisito esta mañana, nosotros teníamos todo en común. Compañerismo, apostadores, traficantes de licor, mentirosos y ladrones no tenían lugar en esa reunión. ¿Ven? Pues ni tienen lugar aquí. Nosotros tenemos compañerismo uno con otro porque estamos congregados alrededor de una sola gran cosa que hemos logrado. Eso es Cristo, la comunión con Él. Miren, cuando ustedes vean a una niñita como unos 6 o 7 años de edad siguiendo a la abuela para todos lados todo el tiempo, ajá, algo anda mal. Hay demasiada diferencia en edades. Miren, o ella es la consentida de la abuela o ella tiene una bolsa de dulce y la niñita la quiere. ¿Ven? Hay algún propósito para que esa niñita siga a la abuela para todos lados porque hay demasiada diferencia en edades. ¿Ven? 37. Y cuando ustedes ven a esos fariseos enviar o ese sistema arrogante eclesiástico almidonado, mandan a buscar a Jesús, hay algo que anda mal, algo fuera de lo ordinario, hay un truco en alguna parte. Y no piensen ustedes que Jesús no lo sabía, nada lo podía engañar a él. No, no, ¿ven? Él sabía al respecto, pero todavía, si él era invitado, él irá de todas maneras. Eso es correcto. Nosotros lo invitamos a él a nuestras iglesias, enviamos grandes reuniones antes de una campaña y oramos. Llamamos para que se junten grandes grupos de oración para una gran convención de alcance estatal, un avivamiento, y oramos. Oh Señor Jesús, ven y honranos con tu presencia. Pero que alguien se levante y diga amén, y los ujieres lo guiarán para que salgan por la puerta. Que alguien lo adore a él un poquitito y los llaman un montón de fanáticos. Eso es correcto. Nosotros los invitamos y luego no lo queremos cuando él llega aquí, pero él vendrá de todas formas. Él viene, oh sí, él estará allí. Cuando él promete, ustedes pídenle y no importa cuáles sean las circunstancias, él viene cuando ustedes se lo piden, él está allí. 38. Luego, puedo ver a ese fariseo, como ellos hacían ese grande banquete. Ellos eran ricos, vaya, ellos recibían una porción de todo lo que daban y las ofrendas de comida y bien pagado, ellos lo tenían todo en una cama de plumas. Ellos eran, esa es una expresión antigua sureña, pero eso es lo que ellos hacían. Ellos eran ricos y los pobres eran pobres y ellos podían hacer esos grandes banquetes. Oh, qué cosa, como ellos lo podían hacer realmente atractivo. Y ustedes saben, al diablo le gusta ser atractivo, el pecado. Eso es lo que hace tan atractivo. 39. Y luego nos damos cuenta que ellos lo preparaban por meses y meses y enviaban esas invitaciones. Y ellos preparaban todo y ellos escogían cierto tiempo del año para tal fiesta. Quizás cuando sus uvas estaban maduras y el aire estaba lleno del aroma de esas uvas maduras, vaya, solo el olerlas los hacía tener hambre. Ellos sabían cómo hacer todo perfectamente bien. Y luego ellos decoraban lo que ustedes llaman aquí. Me imagino un patio o porche, como nosotros lo llamamos en el norte. Y lo arreglaban todo y lo hacían muy bonito. Ellos tenían esa fiesta grande afuera en los patios, que tenían cercados de manera que los desconocidos y los que no estaban invitados no pudieran entrar. Y como ellos asaban el cordero y le ponían de toda clase de especies. Y vaya, ellos realmente podían hacer que se viera delicioso, y sí, estaba delicioso. 40. Y luego ellos preparaban todo al pie de la letra. Ellos preparaban todos sus establos para aquellos que venían en carretas, para que para ellos pudieran meter sus caballos. Ellos tenían casillas, siervos allí, para que tan pronto como todos sus sirvientes estaban todos vestidos como siervos y parados allí listos.
Cuando el carruaje llegaba, aquellos que venían en el carruaje, el siervo tomaba el carruaje, iba, sacaba a los caballos y quitaba los arreos de ellos y les daba pasto y lo demás. Y al que cabalgaba, le quitaba la silla y se encargaba del caballo. Ellos tenían todo arreglado. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. Párrafo 41 dice, y luego, había otro siervo de que me gustaría, el siervo de menos paga de todos ellos, y ese era el siervo lavador de pies. Él era el hombre más mal pagado de todo el grupo. Eso es lo que lo hace a él, Dios, para mí. Él era el más elevado de los elevados y tomó el papel de un siervo lavador de pies en la tierra. Y nosotros andamos por ahí pensando que somos alguien. Y el Dios de gloria, revelando la gloria de Dios, lavó los pies de pescadores. Y eso es lo que lo hace a él real. Llegó a ser un siervo, lo más bajo de los siervos. Se arrodilló para lavar los pies del mismísimo polvo creativo que él hizo. ¡Amén! 42. Allí estaba él, de rodillas lavando los pies. El hombre más mal pagado en el grupo y el peor trabajo. Miren, la gente únicamente tenía dos formas de transporte. Esas eran o por animal o caminando. Y cuando la gente caminaba, ellos subían los montes, tomaban los atajos y lo demás, a través de los montes para llegar a las ciudades. Y por ese sendero también andaban los animales, los caballos y los camellos y los burros. Y por el camino donde ellos iban, el polvo estaba contaminado. Y cuando la gente andaba, ellos traían puesta una vestidura palestina, la cual es un manto. Y entonces, a medida que ellos andaban, el manto era largo y el polvo, a medida que movían sus pies, el manto se movía y levantaba el polvo del camino. Y se pegaba en sus piernas, en sus caras, y estaba en ellos el olor como de corral, el debido a los animales que habían estado en el camino. Y ellos no estaban. Ellos... Párrafo 43. Se sentía incómodo entrar en la casa de un huésped con todo ese olor en ellos. Así que lo que ellos hacían, ellos tenían un gran montón de lo que llamaríamos hoy como lo que las damas usan, una pequeña pantufla, como un pedacito de trapo que ellos se ponen en sus pies. Y luego ellos ponían todas esas en pequeñas hileras. Y quizás alguien llegaba, y esto es lo que sucedía. Venga aquí, hermano Rob, un momento. De esta manera, ellos se saludaban unos a otros. Ellos llegaban así, y les quitaban su calzado, se lo quitaban, y veían qué tamaño era su calzado. Y luego le daban un par de pantuflas de tamaño correcto, como nosotros los llamaríamos. Párrafo 44. Y miren, entonces ellos se arrodillaban y lavaban sus pies. Y limpiaban muy bien sus pies, tomaban la toalla, lo secaban bien y hasta sus piernas. Y luego eso quitaba todo lo hediondo de sus pies y el polvo y de todo a lo largo del camino. Y quitaba todo eso de él. Luego él le ponía un par de esas pequeñas pantuflas que le quedaban exactamente a sus pies. Luego ellos se las ponían en sus pies. Luego él seguía adelante. Había otro siervo parado allí que tomaba un poco de ungüento, aceite, y estaba muy perfumado. Ellos obtenían ese perfume de una manzanita que proviene de un botón de rosa que hace el perfume. Y ellos hacían ese perfume y lo derramaban en sus manos y limpiaban sus manos. 45. Y luego, viajando en esos días... Ese rayo directo de ese sol palestino era caliente y quemaba sus cuellos y sus caras. Y luego ellos tomaban ese perfume y aceite y limpiaban su cara y por encima de sus oídos. Luego él le daba una toalla y entonces él se limpiaba la cara y se acicalaba. Y entonces, ven, él tenía sus pies lavados y un par de pantuflas puestas. A él se le había quitado el polvo.
Y eso tenía algo, alguna clase de algo como ese perfume actuaba en lugar de algo como el mentol que le hacía sentir fresco y refrescado. Se acicalaba. Y luego él estaba listo entonces para encontrarse con el que lo había invitado. Miren, él no se quería encontrar con él estando todo sucio. Párrafo 46. Espero que estén captando la similitud de eso, de cuando nosotros vamos para encontrarnos con Dios. Ven, el sacrificio tiene que ser lavado, siempre. Y estaba acicalado y listo, preparado. Y de esa manera nos preparamos cuando vamos para encontrarnos con Dios. Primero tenemos que venir y ser lavados por el agua de la palabra. Eso es correcto. Perfumado con el aceite de la unción que descendía sobre la barba de Aarón, que corría hasta el borde de sus vestiduras, amor fraternal, para así entrar allí en esto, santo, santo. Entonces cuando él iba a la persona que lo había invitado, cuando él entraba en su presencia, miren, que si él entraba con pies sucios, hediondos y cubierto con polvo, él olería mal, él se sentiría mal, él lo invitaría. Pero luego, después que habían sido lavados sus pies y había sido ungido, como nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo, ¿ven ustedes? Y luego todo acicalado. Entonces él caminaba hacia el amo de la casa, el maestro de ceremonias, y él estaba listo para encontrarse con él. Párrafo 47. Y esta es la manera que ellos lo hacían. Ellos se tomaban uno al otro de la mano, así. Miren, que si él estaba todo hediondo, él no hubiera querido abrazarlo, pero ven ustedes, él estaba ahora acicalado. Él estaba listo para él. Así que ellos se abrazaban uno al otro así. Y luego él era bienvenido. Miren ese último apretón de manos. Gracias. El último apretón de manos lo hacía bienvenido. Pero él primero tenía una preparación antes que recibiera ese apretón de manos y en muchas ocasiones recibía un beso en el cuello. Él le daba un beso de bienvenida, tomaba su mano, la abrazaba y lo besaba en ambos lados del cuello. Eso significa que él era bienvenido. Miren, él no se sentiría como para dejarlo que lo besara con todo ese polvo y lo hediondo en él. Ven, pero se hacía esa preparación. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 48 al 54. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este santo párrafo 48. Oh, hermanos, si nosotros lo podemos captar, recuerden la parábola como un hombre entró sin un vestido, sin un vestido de boda. Un vestido de boda, él había entrado por la puerta de alguna denominación. Él no había entrado por, él había entrado por una ventana, no por la puerta. O si él hubiera entrado por la puerta, él hubiera recibido un manto. Él entró mediante algún credo o denominación. Él fue echado afuera. Él no era digno de sentarse a la mesa. Él debía, primero él debía ser lavado y acicalado y ungido. Y luego él estaba listo para entrar. Y mientras él siendo el invitado y habiendo sido invitado, él habiendo sido, la última cosa era estrechar su mano y besar en la mejilla o en el cuello. Ese beso lo hacía bienvenido. O él era entonces un hermano hecho y derecho. Amén. Si él entonces era bienvenido, podía ir al refrigerador y tomar un emparedado grande y acostarse en la cama. Usted está en casa. Ven, usted es bienvenido. Mientras recibe ese beso de bienvenida, miren, todo está bien. Párrafo 49. Así que ese día había sido asignado
y se había preparado todo y todos los corderos habían sido matados y la parrilla estaba en proceso. El cordero asado, oh hermanos, el aire alrededor de la ciudad y por todo el valle estaba, el aroma había llenado todo el lugar, mezclado con el vino y las uvas y lo demás. Y usaban ellos lo mejor del vino y lo mejor de todo, porque ellos podían permitirse lo mejor. Y ellos tenían todo listo. Todos los siervos estaban parados en su lugar, las toallas en sus hombros, todo hombre en su lugar. Llegaba el carruaje y el siervo se iba con él. Y el invitado entraba, comenzaba y el lavamiento de pies. Y lo demás, y seguía, y seguía, y seguía. ¡Qué día! El fariseo estaba disfrutando de un buen momento. Párrafo 50. Miren, yo les voy a decir lo que pienso que él tenía oculto. Lo voy a tomar del concepto de lo que la Biblia dice acerca de esos hombres. Ellos no creían que él era un profeta. Ellos no podían creer eso. Ellos lo llamaron Belcebú, un adivinador, y no podían aceptar que ese hombre fuera un profeta. ¿Ven? Pudiera ser que ustedes no hayan pensado en estas cosas antes, pero toda la escritura está repleta de esto. ¿Ven? Sencillamente es de la manera que ustedes lo están mirando. Miren, fíjense, ellos no creían que él era un profeta, así que me imagino que el fariseo dijo, mira, yo he invitado al rabí fulano de tal y al rabí sultán fulano de tal, y tengo que tener algún entretenimiento principal, e invitaré a ese engañador aquí. Y saben ustedes lo que le haremos. Yo lo expondré, yo probaré que él no es un profeta. El rabí Bilinski aquí, él cree que él es solo un, que él es un impostor. Él no lo cree, porque él está muy en contra de nuestras organizaciones. Así que él solo, nosotros no podemos creer. Si él fuera un real profeta, él sería un fariseo y se pararía firme por las cosas que nosotros nos paramos firme. Párrafo 51, hermanos. Ese espíritu antiguo nunca murió. El hombre sobre el que estaba el hombre sobre el que estaba murió. Pero ven ustedes, es Dios y el diablo. El diablo se lleva a su hombre, pero su espíritu permanece. Correcto. El hombre, el mismo espíritu permanece por todas las edades. Y Dios se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. Él también sigue adelante. Así que ha sido una batalla todo el trayecto. Y ustedes tienen que hacer su elección. Así que uno es incrédulo y el creyente, y el incrédulo siempre es un extravagante, engreído. Ustedes saben, encontramos que algunas veces Dios obra de manera muy humilde. Él lo esconde de estos individuos. Párrafo 52. Así que entonces ellos no creían que él era un profeta. Me puedo imaginar el obispo fariseo parado por ahí diciendo, ¿saben qué? Cuando él esté aquí, yo lo pondré en un buen aprieto y le traeré aquí y probaremos que él no es un profeta. Y jojo, ¿saben qué? Me imagino que mi asociación me hará presbítero del distrito en la siguiente ocasión o algo así. Ustedes saben darle alguna cosa grande porque él realmente expuso a ese hombre. Ustedes saben, él realmente no creía que él era un profeta. Párrafo, era un profeta, así que él lo invitó a él allí. Párrafo 53. Así que cuando toda la asociación se reunió y todos ellos me imagino que estaban disfrutando de unos momentos maravillosos, brindando y bebiendo y disfrutando de unos momentos maravillosos, y ustedes pudieran oír al fariseo por encima de todos ellos, allí
ustedes están comportándose de esa manera. Hermanos, ¿qué momentos estaban disfrutando? Momentos maravillosos. Y miren, miremos alrededor por un momento. ¿Cuántos entró él allí? ¿Cómo pasó él por la puerta del siervo? Allí estaba él sentado, en un rincón. Él llegó justo a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Allí estaba él sentado, en un rincón. Me duele decir esto. Sentado allí con los pies sucios. Jesús con sus pies sucios. Como el francés lo llama a él, Jesús. Jesús con pies sucios. Nadie se lo había lavado a él. Nadie le había asociado, acicalado, ungido. Y sin embargo, él fue invitado. Allí estaba sentado Jesús con pies sucios. Vino debido a la invitación que le fue dada por. Pero él no permitió, no le permitió a nadie. ¿Cómo pasó él a ese siervo lavador de pies? Párrafo 54. Yo quisiera haber tenido ese trabajo. Yo lo hubiera estado esperando. Yo hubiera estado mirando el camino de punta a punta. Hubiera estado seguro que a él se le lavó. Si yo hubiera estado allí, yo hubiera querido estar seguro que lavé sus pies. Pero ¿dónde estaba ese siervo? ¿Dónde estaba uno? Él todavía tenía lo hediondo del camino en él. Él tenía pies sucios. Él no estaba ungido. La escritura sí lo dice. Allí estaba él sentado y nadie le estaba prestando ninguna atención. Párrafo 55. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El hombre más vil en Santa María, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 55 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, El hombre más vil en Santa María. Párrafo 55. De esa manera es nuestra. En la mayoría de los avivamientos hoy en día, me duele decir esto, pero es la verdad. Nosotros los invitamos y lo tratamos de ignorar, pero alguien puede decir algo o empezar a adorar a Dios cuando le pedimos que Él venga. Y Él viene en la forma del Espíritu Santo. Y alguien dice algo y alguien empieza a adorar y perturba toda la reunión. Porque alguien dice amén o aleluya, lo ignoran a él. Y si alguien dice, si una persona dice amén, aleluya, ellos le dirán santo rodador o algún nombre sucio. Jesús con sus pies sucios. Dios, ¿cuál es el problema con esta generación de gente? ¿Dónde están ellos? ¿Qué ha sucedido? Jesús con pies sucios sentado entre la gente donde él ha sido invitado y con un nombre sucio. Allí está sentado, con hediondo del camino sobre él. Todo lo que ellos le pueden atribuir a él, a la gente que le adora, se lo atribuyen a ella. La llaman un montón de basura y todo lo demás. Jesús con pies sucios. Pero él nunca dijo una palabra. Él solo se sentó allí con su rostro inclinado, un despreciado, como lo llamaríamos en la fiesta. Eso es lo que él es hoy en día, la adoración. En la adoración donde se supone que estamos representando a Pentecostés. Él llegó a ser un despreciado. 56. No hace mucho un evangelista notable estuvo en Cherbourg y él estaba predicando. Y además él es un predicador acalorado y estaba predicando con todo su corazón. Y un precioso hermano pentecostal que acostumbraba a adorar a Dios y el Espíritu Santo cayó sobre él y gritó, ¡Gloria a Dios! Y ese evangelista se volteó y le dijo, ¡Cierra la boca, me perturbas! Bueno, ustedes me perturban cuando no dicen, ¡Gloria a Dios! Yo pienso que algo sucedió. 57. Yo tenía un perro
pobre perro. Él me sostuvo durante toda la escuela, cazando, él arrinconaba en un árbol cualquier cosa, pero le tenía miedo a una sola cosa. Oh, no se le quería acercar. Esa cosa era un zorrillo. Él lo metía debajo de un matarrol y él simplemente andaba por ahí ladrando. Si yo quería que él verdaderamente fuera y agarrara a ese zorrillo, la única cosa que tenía que hacer era darle palmaditas y decir, agárralo, amigo. Él iba y agarraba el zorrillo. El zorrillo más grande que yo conozco es el diablo. La menor manera que yo sé hacerlo es decir, amén, aleluya. Eso quiere decir, agárralo, amigo. Ve tras él, arrincónalo en un tronco. 58. Sí, ellos lo invitaban a él, pero no lo quieren. Cuando él viene, ellos no lo reciben. Tienen sus propias maneras ritualistas y las tienen que tener de esa manera. No es bienvenido después que él llega allí. Todos los pasaron por alto como si él no estuviera allí, mirando alrededor, oyendo los chistes modernos de los fariseos. Así como algunos de estos programas de televisión que tenemos hoy en día, la gente prefiere quedarse en casa y mirar a algún Ricky, presentarse en un programa de televisión y contar alguna clase de chiste con una mujer que ha sido casada 4 o 5 veces y lo demás, y se queda a oír eso y ama eso más que lo que ama la reunión de oración los miércoles en la noche. Pues con razón el avivamiento ha terminado. Ustedes no pueden edificar una iglesia sobre ascua o carbones o algún fitness. Ustedes no pueden hacerlo sobre carbones viejos ya apagados. Ustedes deben tener a alguien cuyo corazón esté encendido, que estén buscando algo, que algo suceda, vigilando cada servicio allí mismo en lugar de vigilando. 59. Lo invitamos a él y lo invocamos para que venga y luego no lo queremos cuando le llega allí. Sencillamente lo ignoramos, lo dejamos solo. No le prestemos atención. Su palabra puede ser leída y nos quedamos allí. Lo dejamos pasar por alto. Quizás tomamos una buena siesta mientras se predica. ¿Ven? Sin interés. Vigilando la venida del Señor. Nosotros los hemos invitado. Queremos que venga. Que el Señor Jesús venga y sin embargo nosotros no. Parece que lo ignoramos cuando llega entre nosotros. Allí. Él estaba sentado allí. Sin embargo, él vino. Me preguntó, ¿por qué? Siempre hay una razón. 60. Muy a lo lejos, en la calle, fuera de la calle principal, dando la vuelta en una callecita secundaria, polvorienta, yendo por un callejón. Al final del callejón y subiendo unos escaloncitos que rechinan para llegar a una cochocita, veo salir una mujercita. Ella mira alrededor. ¿Dónde están todos? Baja por los escalones que rechinen. Oh, yo creo que era una mujercita hermosa. Y ella baja los escalones. Es verdad que ella había tomado el mal camino, pero quizás, ustedes saben, pudiera haber sido unos padres que le permitieron hacer eso. 61. Ustedes saben, hoy día se habla tanto acerca de la delincuencia juvenil. Yo creo que es delincuencia de los padres. Yo creo que es eso. Ustedes hablan acerca de la ignorancia de Kentucky. Dejen que una de esas muchachas de allá llegue, habiendo andado allá toda la noche, media borracha y la manicure en sus labios y como ustedes lo llamen, por toda la cara y sus medios vestidos torcidos de esa manera. Hermanos, una de esas antiguas mamás de Kentucky tomaría una rama de arriba de esos árboles y ya le quitaría el azote la ropa que le quedaba. Ella es muy diferente de Hollywood. Ustedes saben, eso es correcto. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Más madre de esa clase. Eso es correcto. Seguro que es. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, vamos a culminar con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este alimento, por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, de día a día.
de conocer más y más de este profeta, mensajero gentil que venía a revelar todos los misterios, Señor, razón que tú dijiste que este mensajero iba a cumplir todos tus misterios, abrir el misterio, Señor. Apocalipsis 17 estaba en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh, Señor Dios Todopoderoso, siendo nuestra realidad este tiempo, Padre amado, este tiempo glorioso donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Señor, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente. Te decimos, Señor, muchas gracias por este glorioso tiempo maravilloso que tú nos das en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Que pregonaba a campo.
tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio.